Bueno, eh, nosotros somos de los equipos más jóvenes aquí en los Juegos eh, Panamericanos. Creo que um, hay mucho futuro en el tenis colombiano. Estamos aquí para dar lo mejor de nosotras, para representar a Colombia de la mejor manera. Y claro que nos queda mucho recorrido y mucho camino por, por definir todavía. Bueno, yo siempre he estado muy agradecida con todos los barranquilleros porque me han apoyado muchísimo. Eh, estuve en los centroamericanos y me sentí el calor de las personas. Yo creo que... Nada, estoy aquí en representación de ellos, dando lo mejor de mí y disfrutando la competencia porque al final es un juego. Bueno, sí, la verdad que... El día de hoy, muy meritorio para ella, creo que jugó demasiado bien. Yo hice lo que tenía que hacer, luché hasta el final. Desafortunadamente no se dieron las cosas, pero la competencia sigue. Eh, mañana vamos a estar eh, jugando cuartos de final del doble femenino con mi compañera Emiliana Arango contra las chilenas. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para sacarnos eh, esa revancha. Bueno, claramente eh, las chilenas son muy buenas doblistas. Está Alexa Guarachi, que está bi bien metida en el top de las 100 en dobles y está Daniela seguel que la conozco de mucho tiempo sin embargo yo creo que la estrategia de mañana va a ser eh, estar mucho en comunicación eh, hacer jugadas y también despistar un poquito en la cancha a las otras contendoras.